Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Si no me conocéis, soy Dark Nova Blaze y en este vídeo vamos a hablar de Urban Avenger. Y os comento, hoy dando lo que es un paseo, lo que es por YouTube, me he encontrado un vídeo de un canal en el que hablan de un Vengador que ha surgido lo que es en Estados Unidos, exactamente lo que es en San Diego. Y en este caso me ha picado la curiosidad y he estado buscando información sobre este justiciero, que me ha sorprendido. Este justiciero nació después de que el personaje, o en este caso la persona que se mete en el traje de Urban Avengers, tuviera un incidente y viera la película de Kick-Ass y quería lo que era como impartir justicia y estar ayudando a los necesitados, que entonces creó el propio personaje que está haciendo ahora mismo lo que es allí en Estados Unidos, en San Diego, que es Urban Avenger, que en este caso lo traducimos al español y es el Vengador. En los comentarios os iré dejando fotillos por aquí, ¿vale? Para que podáis ir viendo lo que es el personaje, lo que es el disfraz, o en este caso él lo llama la armadura. Y que os comento, así básicamente, era miembro de lo que es una organización que en este caso era lo que es String Justice, o sea, la liga, como la Liga de la Justicia, pero en este caso de gente normal que se ha creado su propio personaje de superhéroe y en este caso imparten justicia lo que es en las calles de Estados Unidos. Ya os digo, es algo que solo hemos visto en películas como es Kick-Ass. La verdad es una película que me encanta, porque aparte que es algo muy cómico, te das cuenta de que si algún día, como están haciendo en Estados Unidos, se impartiera justicia, la verdad que sería algo bastante épico. Seguimos con lo que es la información. Están, os voy a ir leyendo, ¿vale? Porque lo he buscado todo así más desglosado y me lo estaba leyendo, pero no me lo he aprendido de memoria. Pero lo voy contando, ¿vale? En este caso, en el perfil que lo que es este personaje tiene en la web de Real Life Superhero Project, que es en este caso una página web en la que hay muchos usuarios registrados como superhéroes, ahí fue donde empezó todo, ¿vale? Que en este caso comenzó a patrullar en San Diego y también mantiene lo que es el secreto a todas lo que son sus familias y amigos. Que en este caso, para que nos entendamos, está haciendo lo que hace un superhéroe en una película. O sea, mantiene en secreto su identidad para que no le hagan daño a su familia. También os comento, es muy conocido en esta comunidad de RLSH, o de Real Superhero League Project, ¿vale? Es por unos Power Books, que os dejo lo que es por aquí abajo. Os dejo por aquí abajo lo que es una imagen de qué es eso exactamente, ¿vale? Y el Power Books es lo que utiliza a veces para patrullar, que se utiliza para lo que son los ejércitos de tierra, para en este caso para los soldados, que hacen que pueda saltar hasta 4 pies y poder correr a una velocidad de 20 millas por hora. O sea, que encima va tuneado y va mejorado. O sea, que se lo ha tomado en serio el tío. Os comento también que dicen que ha mejorado lo que es su armadura. Ahora os pondré a continuación la diferencia que hay entre la primera armadura que tuvo y la armadura nueva que se ha fabricado. Que en este caso es lo más parecido a un cyborg, que la verdad que está bastante molón. Ya os digo, lo he leído y creí que era como un bulo de es publicidad para una peli, algo, pero no, que va. Es un justiciero, la verdad. Y me ha gustado mucho lo que he leído sobre él, porque dicen que ahora es la última arma que se ha fabricado, ha sido un nunchaku, para lo que es impartir justicia por las calles de San Diego. La verdad que me he quedado un poco impresionado porque creía que esto solo pasaba en las pelis. Pero de todas formas también os dejaré lo que es a continuación una foto de lo que es la patrulla entera, porque por lo visto es una patrulla que van dando por las calles y en este caso van impartiendo la justicia. Como una peli, exactamente. Me he quedado como una peli. Es más, veo que se ha basado en Kick-Ass,
que la verdad que es una película que me gustó bastante. Kick-Ass 1, Kick-Ass 2 está un poco menos, pero la verdad que me gustó bastante. Y con esto ya terminamos el vídeo y espero que os guste esta información. A continuación, ahí abajo, os voy a dejar lo que es información sobre este ser, sobre este personaje, que aparte tiene también redes sociales, que en este caso os lo voy a buscar y os lo voy a compartir con vosotros para que, no sé, podáis verlo y hacer y buscar lo que es la información, en este caso, de qué es lo que realiza este personaje. Ya os digo, tiene bastante información, o sea, hay mucha información, la verdad es que se entretiene uno bastante leyendo todo lo que hace este personaje. Y la verdad os digo, ¿os imagináis qué sería de vuestra vida si tuviéramos personajes en la calle? Imaginaros que vais por la calle y tuvierais justamente andando cerca de vosotros un superhéroe. ¿Qué opináis sobre esto? Dejármelo por aquí por los comentarios, ¿vale? Y si queréis más vídeos como este, exactamente lo mismo. Dejármelo por aquí en los comentarios y yo gustosamente os haré ese vídeo. Y con esto y poco más, seguramente habréis visto ya lo que es el avance que os estoy dando tanto en Instagram como en Facebook, como también voy a subir uno aquí a YouTube, ¿vale? Que es el sorpresa que estoy preparando para Halloween. En este caso no os voy a dar spoiler, así que os dejo con la intriga. Espero que si queréis verlo antes de Halloween, espero que este vídeo llegue a 100 likes, no pido más. Y en este caso os emitiré, o sea, pondré lo que es el vídeo directamente antes de Halloween. Pero creo que os va a gustar. Es algo que se me ha ocurrido y que la verdad que me ha gustado bastante. Y con esto y con poco más os dejo. Espero que os guste, darle al like, suscribiros y compartir con vuestros amigos y familiares, que para eso estamos. Espero que os haya gustado el vídeo, que paséis buena tarde. I got that.